Con este cacao se hace vino, se hace esa tinta de la ropa, se hace un chocolate de boya, que es el mejor chocolate, porque cuando ese cacao lo procesan ellos, es la basura lo que ellos están vendiendo, esa bola de chocolate de cacao, la bola como es, el chocolate ese que venden en tableta, no es nunca como la calidad de esos cacao, usted hace una boya. La boya vale ciento y pico de pesos una boya. Yo no la doy por 100 pesos una boya de cacao de porcelana. Pero mire, compadre, con 5 libras de cacao, hace usted lo menos 20 boyas. Yo a veces, es más amo, yo iba a vivir a 2 libras y se le mandan 10 boyas para ir a la ¿Y capital. te hace chocolate criollo con eso? Sí. ¿Y cómo se prepara? Eso se tuerte en una palla y se pela. Cuando se calienta, se pela. Entonces usted lo echa en un pilón, lo maja y luego le vas haciendo así a la olla. Pero con 2 o 3 libras hace usted 10 bollas. Usted compra el chocolate y cree que está bebiendo algo. Es la basura. La fortaleza de ese cacao se la cogen ellos allá. Lo fomentan, lo embarcan y les hacen todo lo que hay. Entonces, cuando quede el bagazo, hasta esos ramos de la ropa lo están haciendo con ese chocolate, con ese cacao. Por eso es que eso está caro. Y dijo una mujer que usted sufre de colesterol. Se come un solo grano, 2 o 3 veces diario. Olvídese de eso. Que La con eso. gente lo está usando mucho. ¡Adiós! Loco la gente con eso. Mira.